Pues iba cambiando, os estoy hablando de 2016, así que bueno. Tortón, y seguimos jugando, así de fácil se empieza a jugar. Eso que tiene echar de horas, estar en el top 100, cositas. Tortona, ahí al bueno de Kill. Ahí está, ¡pum! Seguimos jugando. Y me lo falla, yo de verdad. Yo de verdad, te voy a poner DC Rocket League, la verdad, no te voy a engañar. O sea, me estás pegando una troleada, o sea, mato al portero y la tiras fuera, tío, de verdad. Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular en los vídeos y quiero agradeceros un montón, tanto aquí en YouTube, como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir. Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito. Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular. Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho. Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo. Chicos, nuevo vídeo de YouTube. Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de Ganando con todos coches en Super Sonic Legend. Y hoy habéis elegido que juegue él. Habéis elegido que juegue este coche, el padrín. Muchos de vosotros no sabréis, pero fue de mis primeros coches, le tengo bastante aprecio. Así que vamos a ver la hitbox y vamos a ver cómo se desenvuelven las partidas, que yo ya estoy en el top 100. Como veis, estoy en el top 100, he grindeado como un hijo de puta. Estoy de 86, así que las partidas ahora van a ser complicadas de cojones. Vale, ¿qué tiene de especial este coche? Bueno, primero que es de los primeros que salieron. Yo le tengo bastante aprecio porque fue de los primeros coches. Pero como veis, prácticamente no tiene hitbox fantasma. Y diréis, que bueno, dos pinchos y poco más. ¿Y qué hitbox es? Pues es hitbox Plank. O sea, tiene la misma hitbox que el Fórmula 1 y que el Batmobile. Y parece mucho más chiquito, pero bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelven las partidas, pero no soy muy fan de esta hitbox, pero vamos a ver cómo funciona. Bueno, chavales, primera partida. La verdad, llevo 4 horas buscando. Por fin he encontrado... Hostia, escucho un juego muy alto, La verdad. Vamos a ver cómo será el paladín, hitbox plan, como he dicho, y de los primeros coches que usé, la verdad, no te voy a engañar. O sea, junto con el Gizmo, el Octane y este, pues iba cambiando. Os estoy hablando de 2016, así que bueno. Tortón. Y seguimos jugando, así de fácil se empieza a jugar. Eso que tiene echar de horas, estar en el top 100, cositas. Tortona, ahí al bueno de Kill. Ahí está, ¡pum! Seguimos jugando. Y dicho esto, voy a bajarme el volumen un poquito. Me estoy quedando sordo. Y seguimos jugando. Ya quiero ganar esta partida. Aparte de que voy subiendo en el top cada vez que gano. Ya con esa torta ya como que te motivas, ¿no? Creo que he bajado demasiado ahora el volumen, tío. Venga, otro tortón. Tú te la comes. Yo chuto y gol. Qué fácil este juego, de verdad. Oye, te lo juro, el paladín no es coña. Será por los pinchos. Pero darle con el pincho, donde están los pinchos, sale un ostión. Obviamente no afecta en nada, pero como que te da una referencia. Creo que es un life hack de este coche, la verdad. Porque si le das con los pinchos justo con la esquinilla, metes una hostia. Me parece que estás haciendo pincho, literalmente. Voy yo. Reforzamos. No llevo a esa. Cuidado, que voy a comer la tostada. Hacemos un pop. Ay, qué pena, no ha confiado. Vale, a ver, ¿qué decir de ese coche? Bueno, hitbox fan, como he dicho, no tiene hitbox fantasma, que es algo que me gusta, la verdad, prácticamente no tiene, aparte de dos pinchos. Y es un coche que, sinceramente, siempre me ha gustado como tal. Primero porque visualmente es distinto. Visualmente es distinto y me gusta, la verdad, como es. No es en plan el Battle Bus, que es más feo con cojones, pero bueno. Que parece un micro machín. Vale, deja, que tengo bus. A ver, bus como tal no tengo, pero... Sino porque además, no sé, no se siente mal. O sea, nunca lo he sentido mal este coche. Vamos por aquí. O sea, quizás porque de los primeros le tengo cierto aprecio, tal. Y ya de por sí digo, hostia, el paladín, ¿sabes? O sea, creo que fue el primer coche que usé. Ahora no me acuerdo si fue este o el Octane. Aunque también usaba mucho el Gizmo, la verdad, el coche huevo original. Paradita. Pues si otra ya no me da para, que estoy seco. Y como veis, estamos en 2300. Como he enseñado, estoy en el top 100. Me pego la torta, pero se va a llevar Iricer. Nice. Qué buen musti, la verdad. Buen tirito. Va gol. Let's go. Y más importante, aún no perderé una sola partida, la verdad. Porque me salvan de puntos. You're looking for team for next regional. Que me quiere fichar este tío. Qué cojones, tío. Bloqueamos. Iricer. Pechetas. Y pues, como perfectamente ahora mismo me puede tocar Zen, porque como veis, pues Zen juega sus partidas, está el top 10, pero ya hay solo 70 personas con más puntos que yo ahora mismo en el mundo, entonces, porque estoy de 70 y algo, o de 80 y algo. Entonces, hay muchas probabilidades que, por ejemplo,
como en su momento. Buen pase, la verdad, este tío. Me he perdido. Este tío me ha preguntado y me he perdido. Pues, como pasó cuando juego en el Fórmula 1, que se ha hecho bastante viral ese vídeo. Juego en el Fórmula 1, hitbox fan como este, y me encontré a Zen y le gané. La verdad. Eso no significa que yo le gane rankeds. Aparte, él también me ha ganado muchísimas. Que yo sea mejor. Lo que pasa es que, claro, ganar a Zen en ranked, pues da visitas. Y la gente le gusta porque dice, wow, es Zen, has ganado en ranked. Pues sí, lo he ganado en ranked. Soy profesional, ¿sabes? Yo también. No tan bueno como Zen, pero he estado de RBCS. He sido subcampeón de Europa, ¿sabes? Con Flick. Y por ahora, primera partidita del día. Primera partidita con este coche, 4-0. No me puedo quejar. Que sean 5, ¿no? Que por el culo te da Inco. ¡Y victoria! ¡Qué bien se empieza este episodio! ¡Qué bien! Primera partida, let's go. Vamos a la siguiente. Chavales, llevo 3 partidas seguidas perdidas, en los cuales 2 me ha throweado este tío. Y en la última me ha throweado yo. Me da puta pena, hay que ser honesto. Cuando uno la caga lo dice. Entonces llevo 2 partidas donde me ha throweado este tío, aquí presente, Ahmad. Algún destellito habréis visto en la continuación. Y en la otra me toca contra él y throweo yo. Me como cada balón espectacular. Así que bueno, el karma no está de mi parte. Porque es que al tío este, bueno, no le ha ido a las neuronas este partido. O sea, los partidos conmigo, contra mí, se ha hecho paradones de la hostia. Pero bueno, ha sido muy buen fake este. Nos fuimos. Así que bueno, ya estoy bastante tilteado. Cosa que tiene uno. Oye, el pase que te acabo de meter, Ahmad. El pase que te acabo de meter, ¿qué coño ha sido? O sea, me ha metido un tiraco, pero el pase, la visión de juego. Ser Iniesta sin ser calvo. ¿Qué cojones es, tío? Voy a quedar sin busa, no sé qué piensa el de medio. A ver, no voy a engañar, el paladín es un puto tanque, bro. Me ha bloqueado. A menos que empujo y tiene el balón gratis. Mientras que no vaya gol. Voy a robar el boost. Ahora bloqueo. Esa es buena. Está atrás del todo. Se hace la rotonda. Y buenas tardes, ¿no? Ahí tiene el balón, bro. Y yo me voy a por boost. Nah. La visión de juego que estoy teniendo, chavales. De no darle al balón, matar al que va y dejarle el balón gratis a mi compañero. ¿Qué coño es, tío? Que bueno, dar jugador de rame, creo yo, pero bueno. Ah, la peinadiña no me ha salido como yo quería. Y otra a la izquierda. Vamos a matar de otra. Tiro humilde, ¿no? Humildad y valor. Menos mal. Yo he puesto mi cuerpo para que no marquen, ¿sabes? No me ha matado. Gracias, Jesús. Veo. Y este bus me aparece, ¿no? ¿No? El de atrás, sí. No tenía el timing del de medio, la verdad. Ahora bloqueo. Vale, ha aparecido el bus. Espacio para mi compa, el Sech. Ay, no me he matado, qué pena. De que falle el bus, tío. Algo que al menos tú. Estoy fallando mucho boost, tío. Sobre todo por el suelo me noto muy lento. Pero muy lento. Oye, eso de que me estén empujando y yo no me mueva, ¿qué coño está haciendo, tío? Se ha tirado por el ceiling. Y se gasta todo el boost para pillar el de atrás. Yo no llego. Es que no, no. Es que hace cosas sin sentido este tío, ¿eh?
O sea, tiene 40, tiene 50 de boost y se gasta todo el boost para ir a por el otro boost. Y me deja a mí sin boost. No va el balón. No sé. Y me acaban de empatar. Me han empatado. Al menos aún. Menos mal tú. Para insultarle ya. Estoy sequísimo, bro. Si me ayudas, lo agradezco, ¿eh? La verdad, no te voy a engañar. Tú tienes boost, yo no. Tal. ¿Sabes cómo funciona esto, no? Bueno, mal. Pues buena suerte para mí, ¿no? Por favor, que me aparezca un boost. No pido mucho. Tiro para adelante y que sea lo que quiera, tú. Menos mal que no me han matado, tío. Pero tú tienes bus, yo tengo cero. ¿Vale? Se ha ido. El tiro humilde siempre funciona. El Hisoka le ha dado un derrame. Bien, por favor, quiero ganar. Quiero sacarme este coche. Es muy difícil ganar estas lobbies y más... Que tenéis que ser mucho más rápido de normal. Bien, segunda partida, chavales. Llevo 3 perdidas. Vosotros solo habéis visto 2. O sea, yo llevo 5 partidas. O sea, me cago de la puta. Bueno, ya veis 2 puntos. Se ha bajado, pero bueno. Vamos, coño, tío. Vamos a por la siguiente. Vamos a ganarla y... Me voy a comer. Chavales, estoy desolado. Estoy desolado porque llevo 5 partidas perdidas y he ganado solo 2. Como veis, he perdido 40 puntos. Bueno, y empezamos con que me intentan hacer un Spanish. Y no lo meten. La verdad, esta lobby... Si pierdo esta lobby, chavales, voy a perder una de puntos. O sea, me quitarán... Pero como 15 o algo así, ¿eh? Ahí he llegado menos mal, tú. Así que yo solo pido, por favor... Le rezo a Jesucristo, por favor. Solo quiero... Ha pirado el partido. ¿Esto lo cuento o no lo cuento esto? Yo creo que no lo tengo que contar, yo que tengo que echar una más, ¿no? Bueno, pues vamos a por la partida real, porque es que si no el vídeo dura 10 minutos. Pues vamos a por la cuarta partida que veréis vosotros, porque es que no sé, yo lo otro no voy a contar, la verdad. Me ha tocado con Guiu, que baja muchos puntos, tal. Bueno, ahora me ha animado un poquito más a ganar esa partida, aunque me han dado 7 míseros puntos, pero bueno, es lo que hay. Menos mal, he llegado con el pincho. El giro fantasma. La verdad, no voy a engañar. Odio esta hitbox, chavales. La odio contra mis fuerzas. No puedo decir nada más. La odio muy fuerte. No considero que sea la peor. Pero de las peores, definitivamente. A ver otra. Este tío sea un pesado de cojones. ¿Qué coño es, tío? Vaya flick, ventajas de la hitbox plank. Bueno, el otro la de flipas. Como venía a matar, como te conozco, chaval. Bueno, y otro me ha hecho un prism de la hostia. Oh, buen 50, no tiene busca, no se da. Y ahora remata. Claro. Es que tampoco es tan difícil de hacer lo que yo digo. Se da ganas y rematas. Así de fácil. La verdad es que ha salido bastante bien ese 50, eh. Vale, como un saque. Lo ha regalado, la verdad. Vaya puta mierda, pinche. Eso no es muy bueno que digamos. No muere. Yo de verdad soy de papel, ¿eh? Con este coche. Se la para, tío, con mi empujón. Mala suerte. Estamos bien, creo. He hecho mal challenge, pero... Ahora parece que le gusta a él, ¿no? Casi se la come. ¡Ay, no la ha peinado! La llevo a peinar para abajo y se la gano. Tengo 30. Uy, ese vuelo. Te voy a dar otra. He hecho backflip, ayuda. Menos mal. ¿Te ha aparecido este también? Espero que no, vamos. Gracias.
aguantar. Ahí está, forzadinha rede. Vaya toque de mierda acabo de dar. También. Es el gol, ¿no? No, porque Giux ha dormido. Era open. Me he calentado, la verdad. Qué bien, Giux. Ay, qué pena, Giux. ¡Tortón! ¡Que me tienes hasta la polla! ¡Que vas a todos putos balones! Pues una puta hostia te llevas. Perdón, perdón, perdón. ¡Qué pesado es este tío! ¡Que te jodan! Perdón, perdón, me he alterado. Llevo muchas pérdidas. Me he alterado. Pido perdón. Ahí, ahí, pégale. Ya déjame ver. De mi cuco. Vaya, pero ya me ha pegado tú. Debería haber ido a matar, quizás. No, no la puede meter ni de coña. Pero si piquea, ¿eh? Se queda ahí. Vale, a ver. Debería estar bien. El balón va lento, derroba el boost. Perfecto. Un wow timidón. El de medio te aparece Giuk. Te apareció el otro. Lo he hecho bastante mal ahí. ¿Corto o no corto? Se ha ido a la otra punta, tú. Esa es Giuk. Pillas el pad y pepo para adelante. Esa. Vale, han ido los dos. Forzadita RL. Pillamos el boost. Tenemos posesión, boost y tenemos de todo. Vamos. A ver si no driblea. A ver, dejo ir. Voy a esperar a que te petes, la verdad. Ah, que no me ha ido a petar. Se ha desentendido. Ha dicho, no quiero jugar. ¿Dónde estás? Me he cagado, la verdad. No te voy a engañar. Ahí, 1v1. ¡Ay! Es un buen pase, ¿eh? Y es un buen fake. Lo ha hecho perfecto, Giuk. ¡Nice! No, por fin, tío, por fin no he perdido tantos puntos. He perdido bastantes. Seguimos en el top. Ahora ya no estaré en el top 85. Estaré en el top 90 y algo, pelado. Pero bueno, creo que estoy en el top con esta victoria. El paladín. Un tanque, chavales, un tanque. Ah, yo recordaba, lo jugaba cuando tenía Hitbox Dominus. Ahora tiene Hitbox Plank. Esa Hitbox que más odio, creo yo, junto con la de Breakout. Vamos a ver el ranking, pero no me voy a poner muy alto, la verdad. Pues yo, sinceramente, creo que lo voy a poner en décima posición. No. Décimo primera, por encima, por debajo del Takumi, la verdad, no me ha gustado mucho el paladín porque es una hitbox que no tenía antes. Antes tenía el hitbox Dominus. Y la hitbox Plank, tío, no sé, la noto como mucho más tanque que una hitbox Dominus, la verdad. Aún así creo que me he sentido mejor con este coche que con el Batmóvil. Pero bueno, básicamente ese es el top. Como veis ya son 27 coches. Dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo coche. Mirad el top y no me pongáis coches que ya haya usado, porque si no, pues vais a ver la serie y a tomar por culo, ¿sabes a qué me refiero? Así que el comentario con más likes, como siempre, va a ser el coche que voy a usar en la próxima partida, en el próximo episodio. Ya veis que estoy en el top 100, se complican mucho más las partidas, creo que quedan mucho más interesantes y sufro aún mucho más, así que me cago en la puta en ese sentido. Like, suscribiros, gracias por los 40.000 suscriptores y vamos a por los 50.